Bienvenidos a un nuevo video y sí, las cosas se pusieron bastante fuertes en aquel set. La narración por parte del locutor de Guerreros México le faltó el respeto al equipo de Esto es Guerra Perú durante la competencia en los exteriores. A ver si a Patricio le enseñan lo que es jugar con deporte y juego limpio, no a discutir con su hoja llena de mocos. Los conductores no podían permitir dejar pasar por alto lo sucedido y tras felicitar a la competidora por tocar la campana, Giampiero pidió más respeto para todo su equipo. Dos cositas. A ver. Para el señor El Zar, agradezca que a mí me cortan el micro cuando hay competencia, porque nosotros en ningún momento a usted le hemos faltado respeto. Entonces, si usted va a aprovechar que tiene el micro durante toda la prueba, para irse en contra de los peruanos, cosa que no hace Mr. G, siendo sumamente respetuoso de su labor en el programa, ¿qué hacemos? Al parecer, no tuvo ni la más mínima intención de reconocer el error, justificándose con lo siguiente. Yo nunca he faltado el respeto. Lo que estoy diciendo es que hay que abogar por el deporte, así que pónganse a trabajar, respondió el Zar. Señor, más respeto por que nosotros. Se ponga a trabajar. Muy divertido, es aprenda de Mr. G, que es un caballero y peta tanto. Yo aprendo hasta equipo de ti y mira que tú me has enseñado mucho. Ah, ok, aprenda más. No, usted es un faltoso, claro. Una falta de respeto total. La situación se puso más tensa cuando Facundo González, integrante del equipo de Esto es Guerra Perú, apareció en la cabina de los narradores del programa y le increpó por su actitud y falta de respeto a los conductores peruanos, Joana y Giampiero Díaz. ¿Vienes a amenazar? ¿Me estás viniendo a amenazar? El tema... Ahí está tu respeto. Tiene que respetar la ahí, visita. Así es el respeto. Me vino a amenazar en mi país, en mi posición mira, de trabajo. Mira, ¿quién tienes a tu costado? ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.